Muy buen día para todos ustedes. ¿Qué tal, amigos? Aquí comienza la mañana de Campo Directo, hoy día jueves, bien temprano, como todas las mañanas, con toda la información del sector agropecuario. Comenzamos con estas noticias. El frío complica la cosecha de maní. Si bien la producción de maní sería la mejor de los últimos 9 años, el frío y las inundaciones de Córdoba demoran la cosecha. Hasta el momento, solo se levantó el 26% de los cultivos y los que están arrancados corren riesgo de importantes pérdidas como consecuencia de las heladas. Se deteriora el poder de compra de los granos. Según un estudio de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la caída que sufrieron los precios de los granos en el último año ha deteriorado el poder de compra de los mismos, siendo el maíz y el sorgo los más perjudicados. El trigo, en tanto, resultó ser el cultivo menos perjudicado, con una pérdida del 7%, ya que su precio fue el que experimentó la menor variación interanual. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.710 pesos. Maíz, 2.165 pesos. Trigo, 2.610 pesos. Sorgo, 1.900 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 32 pesos con 18 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 34,84. Vaquillonas de 351 a 390 kilos, 33 pesos con 3 centavos. Vacas buenas, 19,89. En tanto, para invernada, se pagaron por los terneros 35 pesos con 95 centavos de promedio por kilo vivo. Recordamos que mañana viernes 23 a partir del mediodía, Consignaciones Córdoba realiza un remate especial en Chetes, La Rioja, en el marco de la fiesta provincial del ternero riojano. Se llevará a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Chetes. Pedro Pérez nos brinda un adelanto del remate de mañana viernes. Te cuento, el próximo 23 de junio en la Sociedad Rural de Chetes, La Rioja, el segundo año consecutivo, vamos a hacer la fiesta del ternero provincial, te diré más que nada del sur riojano, con mucha ternera marca líquida ahí de la zona, y te diré que algo de alrededor, viene algo de los límites de San Juan. Así bueno, con toda la expectativa puesta por el viernes 23 de junio, ahí en la Sociedad Rural de Chetes, La Rioja, entiendo que unas 1.200, 1.300 cabezas vamos a tener, unos 1.000 terneros casi con seguridad, y unos 200, 250 entre algo de vaca, vaca con cría y algún que otro toro. Así que posterior al almuerzo, seguro que vamos a comer un asadito a mediodía, 14 horas, 14.30, empezamos con el remate en el mismo predio. Desde ya los esperamos a todos para el próximo viernes 23 de junio en las instalaciones de la Sociedad Rural de Chetes, La Rioja. El dólar abrirá esta mañana 16 pesos con 14 centavos para la compra, 16 pesos con 54 para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Aquí le quiero cantar a don Ponciano Luna. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo, y esta semana dialogamos con el presidente de Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe. Le consultábamos sobre los rumores de la posible fusión del Ministerio de Agroindustria con el Ministerio de la Producción a nivel nacional. Esto nos decía. Nosotros el diálogo con el Ministerio siempre ha sido muy bueno, lo destacamos. Que ha sido un cambio positivo en este año y medio que lleva esta gestión. Sí, este rumor que se está corriendo nos parece una... Si esperemos que no sea más que un rumor, sería una decisión desafortunada, un error. Tanto hemos peleado durante años para conseguir que de Secretaría se eleve a Ministerio de Agroindustria, para ahora retroceder en el tiempo, con todo lo que falta por hacer en el sector agropecuario en cuanto a leyes, a propuestas, a políticas públicas. Y la verdad que sería un retroceso también en un país que
realmente depende del sector agropecuario, que aporta muchísimo en productividad, en la comercialización, en mano de obra, en valor agregado, quitarle digamos, el rango de ministerio. La verdad que creo que no caería bien incluso en el sector, en los productores agropecuarios. El próximo viernes tendrá lugar en el Salón Auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María el primer taller para usuarios responsables dentro del Programa Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias. La capacitación será coordinada por la Comunidad Agroalimentaria y al finalizar la jornada, los participantes recibirán un certificado avalado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. El prestigioso neurólogo y neurocientífico Facundo Manes disertará el martes 4 de julio en el Quórum Hotel en el lanzamiento de Indicagro, organizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba. Será en el marco del ciclo de charlas que van a crecer en tu cabeza en busca de nuevas actitudes. Se requiere inscripción previa. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro micro agropecuario La Mañana de Campo Directo. Nos estamos reencontrando mañana viernes 7:50, como siempre, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias por habernos acompañado.